En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios en la solemnidad de la Epifanía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo inmensa gloria y alabamos y adoramos. Que revelaste en este día a tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe
poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos,
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipe de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorar. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros
hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el triduo pascual del Señor, crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la Noche Santa de Pascua, que con gozo celebraremos el día 4 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. De la Pascua fluyen como de su manantial todos los demás días santos. El miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, que celebraremos el día 17 de febrero. La Ascensión del Señor, que este año será el 16 de mayo. El domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 23 de mayo. El primer domingo de Adviento, que celebraremos el día 28 de noviembre. También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. A Él, el Cristo glorioso, el que es, el que era y ha de venir, al que es Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, miembros del Cabildo Catedral, querido señor Deán, queridos hermanos y hermanas, en la solemnidad de la Epifanía del Señor celebramos con gozo la manifestación de Jesús como Hijo de Dios, que trae la salvación a todas las gentes, a todo el mundo y no solo al pueblo de Israel. En el Evangelio de la fiesta de hoy hay un elemento que nos llama poderosamente la atención. Es la estrella que guía a los magos desde Oriente hasta Belén. Los intentos de identificar esta estrella como un cometa o una conjunción de astros no han dado resultados satisfactorios. Sea de ello lo que fuere, lo que sí sabemos es que, según ideas difundidas en aquella época, el nacimiento de personas importantes estaba relacionado con ciertos movimientos de los astros. El sentido del pasaje evangélico es claro. Dios se vale de esta creencia para manifestar el nacimiento de su Hijo, en primer lugar, a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de la estrella. El itinerario de la manifestación o revelación del Dios verdadero empieza en la creación, la estrella, para pasar después a la revelación a través de las escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo de los profetas. En Belén de Judá le dijeron, pues así estaba escrito por medio del profeta. Creación y revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento para descubrir al Dios verdadero. Si escucháramos este relato por primera vez, seguro que nos sorprendería la diferencia tan grande que hay entre lo extraordinario de los medios que se ofrecen a los magos, la estrella que les acompaña y guía, las escrituras que hablan de él, y el fin de su itinerario, lo que logran al fin, encontrar un niño pequeño y desvalido, todavía envuelto en pañales. Precisamente esta diferencia nos ayuda a introducirnos más en el misterio de ese niño, que viene precedido no solo de un astro del cielo, sino también de las profecías que hablaban ya de él desde hacía varios siglos. Los magos, aunque paganos, descubren enseguida el misterio de ese niño y se postran y le adoran. Ellos mismos son profecía de todos los pueblos que vendrán a lo largo de los siglos a incorporarse a la familia de los patriarcas
para recibir aquella antigua bendición hecha a la descendencia de Abraham. Que todas las naciones, en la persona de los tres magos, escribe San León Magno, adoren al autor del universo, y que Dios sea conocido y amado no solo en Judea, sino también en el mundo entero, para que por doquier sea grande su nombre. Como nos enseña también San Pablo en la segunda lectura de hoy, ahora ha sido revelado que los gentiles son coherederos, y también en el Salmo responsorial que hemos cantado tan bellamente. Y postrándose, le adoraron. Que no perdamos esa actitud profundamente religiosa de adorar. Por la adoración damos a Dios la veneración y el respeto que le corresponde como Dios, pero nosotros nos libramos también de la esclavitud del propio yo, del repliegue sobre el propio yo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Solo Dios merece adoración. Que no perdamos en la Iglesia los gestos y ritos de la adoración que nos ayudan a adorar en espíritu y en verdad. Cristo es la luz de las gentes y a través de la Iglesia sigue iluminando a todos los hombres con su claridad mediante el don de la fe que debemos seguir extendiendo. Queridos hermanos y hermanas, sigamos evangelizando nuestro mundo con nuestra vida, con nuestra palabra. Sigamos evangelizando con la ayuda de María y de José. Que así sea. Confesemos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la unidad de la Santa Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que distribuye su gracia por Jesucristo, su Hijo. Por la Iglesia, extendida de Oriente a Occidente, para que, arraigando en todas las culturas, sea signo de salvación para todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e ilumine sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos ante el Señor, como los magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que has confiado tu juicio a Jesucristo, tu Hijo, escúchanos y apiádate de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para glorificar su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Mira propicio, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Celso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santo en que tu único Hijo eterno, como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne hecho hombre. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Les cambiamos un gesto de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición, hacemos este gesto de adoración a la imagen del niño Jesús mientras la incensamos y cantamos un villancico. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz fiesta de la Epifanía para todos. Muchas gracias al coro y a los acólitos.